Bien, muy buenas tardes. Ya estamos conectados el día de hoy, martes 27 de octubre. Muy buenas tardes a todos los que ya están. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP, ¿no? No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP y también la opción de seguir esto en Facebook para que siempre reciban las notificaciones y no se pierdan las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes en diferentes cursos, en diferentes materias. ¿Ya? El día de hoy, como estamos apreciando en pantalla, vamos a estar desarrollando con el curso de actualización, reclutamiento y selección en la gestión pública. ¿Ok? Reclutamiento y selección en la gestión pública. Estamos también ya conectados con el magíster Yuri Regifo Rivas para el desarrollo del curso. En breve le estaremos dando pase para que nos pueda comentar una introducción del tema a desarrollar y luego estaremos dando inicio con el curso completo, ¿ya? Por otro lado, también los invitamos a que puedan comentar para poder interactuar con ustedes, para poder mandarles los saludos correspondientes. Comenten desde qué ciudad, desde qué departamento nos visitan el día de hoy. Ahí vemos que ya está conectado José Luis Fernández. Buenas tardes, José Luis. No te olvides de comentar la ciudad o el departamento. Ya hoy tenemos doble transmisión, ¿ya? Recuerden, tenemos doble transmisión, así que hoy estaremos hasta las 7 de la noche en este primer curso y luego nos volvemos a conectar a partir de las 7 y 30, a partir de las 7 y 30, ¿ya? Así que todos los detalles están publicados siempre en la página de ENCAP, esto en Facebook, para que ustedes puedan visualizar el horario, el docente, el tema, entre otros detalles. Y ahí está Nilo Campos desde Huamachuco. Nos saluda Nilo Campos Mesa. Saludos, Nilo. Andrea Rosario Retamas también. Buenas tardes, ¿no? Compartan, por favor, la transmisión con sus amigos, con sus colegas. También es importante para que ellos también se puedan ver beneficiados, ¿ya? Por otro lado, acerca de la certificación de participación, también está disponible, ¿ya? Está disponible. Para ello deben de escribirnos al número que estamos visualizando en pantalla y por intermedio les estarán enviando todos los detalles de la certificación, tanto en la modalidad digital o también en la modalidad con envío, ¿no? El certificado físico con envío hasta tu ciudad. Ya, todos esos detalles de certificación al 951-4288-84. Y por último, los últimos 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. Estaremos entrando también a ronda de preguntas para que ustedes puedan formular, escribir, leer sus opiniones. Es importante. En los últimos 10 minutos estaremos también interactuando con ustedes. Bien, entonces ahora sí lo que corresponde es darle la bienvenida al magíster Yuri Rengifo, especialista en el tema de recursos humanos. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación. Coméntanos, por favor, una introducción del tema y luego damos inicio con el curso completo. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Son ya 27 de octubre. Estamos ya más de 7 meses conectados en este tema de la pandemia, en este tema del aislamiento social. Estamos en ese contexto laboral, personal, familiar, inclusive. Así que el día de hoy nos corresponde tratar el tema de reclutamiento y selección de personal dentro de la gestión pública, ¿no? Este subsistema, digamos, de recursos humanos igualmente se ha visto afectado en este contexto de la pandemia. Se han hecho nuevas reestructuraciones, se han hecho nuevas formas de poder llegar al objetivo, que es contratar a la mejor persona, digamos, que se alinee al perfil de puesto que ya está previamente detallado en las entidades públicas. Así que hoy día vamos a ver cuáles son, cómo es el mercado laboral, vamos a ver cómo es el proceso de reclutamiento, cómo es el proceso de la selección de personal, qué características tiene dentro de la gestión pública, qué requisitos se requiere para poder tener una relación laboral en el Estado y otros puntos relacionados al mismo, ¿no? Así que vamos a trabajarlos el día de hoy y vamos a ver con algunos ejemplos prácticos también si están bien encaminados o no estos procesos de selección dentro de la administración pública. Correcto, muchas gracias. Entonces ahí la información importantísimo, ¿no? Como menciona el magíster Yuri acerca de estos cambios que se están dando en de la manera como estamos viviendo. Así que vamos a estar atentos. De igual manera, a todos los que están conectados, les pedimos que puedan participar con sus opiniones, con sus comentarios, que es importante también para nosotros.
Ok, bien, vamos a dar inicio al curso. Así que ya está habilitada la opción de compartir. Mientras nos va compartiendo, vamos mandando los saludos también. Ahí está Francisco Quicaño desde Hilo, José Luis desde Lima. Genial, muy buenas tardes a todos. Bien, Yuri, el Ok, escenario es todo tuyo. Ajá, podemos listo, comenzar. se me escucha, ¿verdad? Todo Sí, normal. está perfecto. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Tardes, noches, ya casi ya. Mi nombre es Yuri Rengifo y gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP, vamos a desarrollar el día de hoy el tema de reclutamiento y selección en la gestión pública. A ver, espérame un segundo. Ok. Okay. Para poner sonido, eventualmente, ¿me puedes apoyar, por favor, ahí, Juan Claro, Carlos? que Ah, sí. ya, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, ya lo A ver, tengo, ya. Ya está, correcto. ya. Listo, bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de reclutamiento y selección en la gestión pública. ¿Okay? Ese es el tema que nos está convocando el día. Así que vamos a trabajar justamente estos temas y cuál es la agenda para el día de hoy. Vamos a estar hasta las 7 de la noche. Antes de ello, 15 minutos, 10 minutos antes, igual vamos a abrir la posibilidad para poder comentar, conversar. Si es que eventualmente en el camino de la disertación, de la conferencia, tienen ustedes alguna inquietud, la pueden hacer a través del chat también y normal podemos seguir comentando de acuerdo a ello, ¿no? Voy a estar revisando igual eventualmente el tema del Facebook, en la cual pueden tener alguna opinión, algún comentario, igual interesante que lo podamos ver y lo voy a poder contestar también en el momento. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver el día de hoy tres temas en puntual respecto de la agenda que hemos diseñado para el día de hoy. Primero es reclutamiento, selección y diseño de puestos. Ciertamente tiene que ver con esto, pero vamos a ver primero mercado laboral actual. Luego vamos a ver el qué es el reclutamiento de personal y finalmente la selección de personal, ¿correcto? Vamos a enmarcarnos en estos tres temas en particular a fin de poder saber con precisión o entender cómo a la fecha, en este contexto de pandemia, en este contexto de coronavirus, se está gestando el igual sigue los procesos de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Estos subsistemas, digamos, de reclutamiento y selección de personal tienen mucho que ver con todo el sistema administrativo y la gestión de recursos humanos, ¿correcto? A partir de la creación de servir, digamos, como un ente rector del sistema administrativo y la gestión de recursos humanos, el tema de recursos humanos en general ya se ha comportado en el Perú y tiene un poder bastante grande en el sentido que ya representa un sistema administrativo. Okay. El Estado peruano, a la par que tiene entes gubernamentales que destinan el funcionamiento y la gestión del aparato público, igualmente el Estado tiene lo que se llama los sistemas administrativos. Y estos sistemas administrativos se refieren a contextos, se refieren a situaciones que nos pueden apoyar para poder nosotros administrar de mejor manera el Estado. Y en este contexto, y ya como parte de un sistema administrativo del Estado peruano, es el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos. A partir de junio del año 2008 se crea la Ley del Servicio Civil, se crea Servir como un ente rector de todas las tareas y funciones que tienen que ver con el tema de recursos humanos. ¿Okay? Antes de ello existían algunas entidades, algunas iniciativas, pero en general no había un ente rector quien determinaba qué es lo que se tendría que hacer y cómo se tendría que hacer el tema de la gestión de recursos humanos. Sino este era determinado por las mismas entidades y las oficinas de recursos humanos determinaban qué hacer, cómo hacer, etcétera. ¿Okay? A partir de la aparición entonces de junio del año 2008 de Servir, es que ya se empieza a gestar el tema de la gestión de recursos humanos como un sistema administrativo como tal. Y este modelo de gestión de recursos humanos de Servir tiene como referencia estos siete subsistemas y tiene 23 procesos. ¿Okay? Y estos siete subsistemas tienen que ver con el subsistema número uno, que tiene que ver con la planificación de las políticas de recursos humanos.
y dos procesos, que es estrategias políticas y otro proceso, la planificación del capital humano. Subsistema número dos, como vemos, Servir tiene, o el modelo de gestión de recursos humanos, tiene organización del trabajo y su distribución con las actividades, con los procesos de diseño de puestos y administración de puestos. Subsistema número tres tiene que ver con gestión del empleo, que tiene dos grandes subprocesos, digamos. Uno es la incorporación y otro es la administración, la gestión del personal, ¿ok? Como parte de la incorporación es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con selección, vinculación, inducción y periodo de prueba. Nosotros el día de hoy vamos a ver cómo es que los postulantes, cómo es que los servidores civiles formar parte del servicio civil a través justamente de ese proceso que se llama la gestión de la incorporación. Y el proceso número 5 de subsistema que tiene que ver con la selección de personal. ¿Okay? Y luego en la administración de personas ya tenemos la administración de legajos, control de asistencia, desplazamientos, procedimientos disciplinarios, desvinculación y otra serie de criterios. ¿Okay? Vemos aquí el subsistema número 4 que tiene que ver con la gestión del rendimiento y, consecuentemente, hay una evaluación de desempeño que se encarga justamente de monitorear, direccionar y trabajar la gestión del rendimiento. Gestión de la compensación que tiene que ver con la administración de pensiones y la administración de las compensaciones. El subsistema número 6 tiene que ver con la gestión del desarrollo y la capacitación, que tiene que ver con capacitación y progresión, línea de carrera. Y finalmente tenemos al subsistema número 7, que tiene que ver con la gestión de relaciones humanas y sociales. Este es el último subsistema, digamos, de este sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, que tiene que ver con relaciones individuales, colectivas y individuales, tiene que ver con el concepto y tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ver con el tema de bienestar social, muy importante en estos contextos, cultura y clima organizacional y finalmente con la comunicación interna, ¿ok? Como vemos, este es el modelo de gestión de recursos humanos y en particular vamos a trabajar el día de hoy este que tiene que ver con el reclutamiento y la selección, que tiene que ver con la gestión de qué, de la incorporación del servidor civil al Estado, ¿correcto? Los temas que vamos a trabajar, como les decía, mercado laboral, reclutamiento y selección. Vamos a ver el mercado laboral actual y cabe aquí hacer la consulta y la pregunta. ¿Cómo ven ustedes el mercado laboral? ¿Cómo sienten ustedes, cómo perciben en este momento de pandemia, que estamos ya al día 247, estaremos seguramente de la pandemia, el día 16 de este mes de octubre? Es que ya nuevamente tenemos y ya hemos tenido 7 meses, 7 meses ya de estar sumergidos en este contexto de aislamiento social, ¿no? En otras latitudes, en otras partes del mundo, digamos, lo que tenemos es que se está volviendo nuevamente al tema del aislamiento, se está volviendo a cuarentena, porque justamente no se han logrado obtener los resultados que inicialmente se estaban buscando respecto de esto. Así que nosotros recién nos estamos abriendo nuevamente a poder trabajar, a poder hacer las cosas. Así que habría que ver en qué situación estamos a mediano plazo también, ¿no? Pero lo real es que efectivamente estamos ya en el pasado 7 meses de estar en cuarentena y en estos contextos, ¿okay? ¿Y cómo es el mercado laboral? ¿Sirve? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Hay mucho trabajo? ¿Poco trabajo? ¿Cómo es que lo vemos todos nosotros en este contexto? ¿Okay? Es particularmente especial el tema del mercado laboral a la fecha. ¿Okay? Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar, ¿sí? ¿Quién sigue? Adelante. Suerte, buen día. ¿Venís por la entrevista? Sí. ¿Nervioso? Nah, un trámite. ¿Te parece? Sí.
En esta empresa, si entras, Enumel la está dibujando. A mí lo único que me interesa saber es cuánto pagan. Freddy Cajiano, un gusto. No puedo decirlo. Fernando Echeverría, gerente de recursos humanos de Skyline. ¿Vos estás para la entrevista? Sí. Pasa. Un buen jugador de póker puede hacer que te retires. Gran Torneo Master Patagónico de Texas Hold'em Poker. Entonces, lo que tenemos aquí es... ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que se está haciendo ahora en este contexto de pandemia, ¿no? Como para conseguir el trabajo, ¿no? Aquí el amigo José Luis Fernández Quesada nos dice, el mercado laboral está muy duro debido a la falta de empresas, así como el cierre de proyectos en el Estado. Ya igualmente nos dice que el 60% de empresas ha reducido el personal debido a la pandemia. O sea, el 60% de organizaciones ha reducido. Y hay otra noticia más alarmante todavía que nos dicen los diarios y que nos dice lo que está pasando. Okay. Aquí dice, ¿no? Disminución fue mayor en aquellas que venían con problemas desde el año 2019. O sea, desde ya el año pasado se ha venido con ciertos problemas, se ha venido con ciertos temas respecto de lo que estaba pasando y lo que ha estado aconteciendo. Y las empresas u organizaciones que desde el año pasado han estado con serios problemas, en este año han caído más. Okay. Entonces, pero en general nos indica que un 60% de empresas ha recibido su personal. Igualmente nos dice que el COVID-19 dejaría en la pobreza a 3 millones de peruanos. ¿Pueden creerlo? 3 millones de peruanos dejaría en la pobreza. Así que es justamente esta pandemia que lo que ha hecho es que haya un quiebre económico súper fuerte con, en las organizaciones, ¿no? Y principalmente, como sabemos, este tema ha ocurrido en las entidades privadas, porque en las entidades públicas siguen trabajando, las entidades públicas siguen chambeando, a veces no van a trabajar de manera física, pero igualmente les siguen pagando bajo este concepto de licencia con goce de haber. Okay, de forma tal que el presupuesto de las personas o los servidores civiles no se está viendo ciertamente afectado en algunos casos, porque igualmente están siendo compensados de manera económica para poder trabajar. Okay, esto es lo que tenemos como parte de esta pandemia y de esta situación que está ocurriendo. Okay, y inclusive, como les decía, hay mucha gente, principalmente el sector privado, que está viéndose en la calle. Entonces ya los requerimientos de la gente cada vez son más exigentes, ¿no? Aquí dice, se busca recién egresados, requisitos, 6 años de experiencia, 3 medallas olímpicas y al menos 2 superpoderes, ¿no? ¿Okay? Entonces, pareciera ver que efectivamente debido a la gran cantidad de postulantes que exigen, que está en el mercado en este momento, se pueden dar las empresas la libertad de poder buscar gente con experiencia o con muchos réditos académicos que en otros contextos y momentos seguramente no lo podían llegar a hacer. ¿Okay? Veamos aquí, dice que la única manera de tener 15 años de experiencia en los trabajos que a los piden a los 25 años de edad de experiencia es justamente esto que estamos viendo acá, ¿no? Cuando ocurre eso, es que a veces sí estamos en esa posibilidad. ¿Okay? Vamos a hacer un video también y luego lo comentamos. ¿Estudios terciarios? No. ¿Inglés? Lo básico. Hello, goodbye. ¿Manejo de planilla de cálculo? No. 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 ¿Alguna experiencia laboral? No, tampoco. Bien. Estás contratado. Gracias, pa. Te ayudamos a encontrarlo en quelerregalarías.com. Unicenter. Pensar qué y no dónde.
Entonces, lo que tenemos aquí, como hemos visto, a veces uno necesita para ingresar al Estado en estas condiciones. Y el requerimiento y los pedidos que se exigen en el momento son bastante críticos respecto de lo que hay en el mercado. Vean ustedes, aquí hay una publicación, y esto es verdad, lo anterior efectivamente ha sido ciertamente algo como para poder centrarnos en el contexto en el cual estamos conversando, pero esto sí es verdad. Esta es una publicación hecha algunos años atrás acerca de en la Universidad UPC. Correcto, en el UPC hay una bolsa de trabajo y producto de la bolsa de trabajo pedir esta característica. Vean, ¿okay? ¿Qué dice? Dice aquí que piden una practicante o practicante, hombre o mujer, del proceso de reclutamiento personal, justamente lo que vamos a ver ahora, y nos dicen que tenemos entonces practicante, selección de ejecutivos, 30 horas a la semana, como corresponde al tema de practicante. Universitario, estudiante, que ven aquí, dice, idiomas requeridos, inglés, francés, alemán, japonés, avanzado. ¿Okay? Inglés, francés, alemán, japonés, avanzado, es lo que exige, lo que pide 4 idiomas a un nivel avanzado. ¿Cuánto creen ustedes que están pagando por esta posición? ¿Cuánto creen ustedes que están pagando por esta posición que exigía como requisito el perfil 4 idiomas a nivel avanzado inclusive? ¿Saben cuánto estaba pidiendo? Estaban pidiendo un sueldo mínimo para poder pagarle. ¿Okay? Entonces, como vemos, el mercado aparentemente exige, pide personas muy competentes, muy desarrolladas, pero sin embargo, lo que están dispuestos a contraprestar, digamos, a nivel económico, no es lo que exige el mercado también. Sin embargo, en estos contextos de pandemia, como les digo, hay mucha, mucha gente que está afuera en la calle buscando ingresar a trabajar. ¿Y dónde quiere ingresar a trabajar? Quiere ingresar a trabajar en el Estado, porque sabemos que en el Estado no ha parado de poder percibir de manera mensual sus ingresos y su remuneración. ¿Okay? Entonces, yo tengo mucha gente que es del sector privado que quiere ingresar a trabajar al sector público, entonces. ¿Okay? Esos son los temas. Así que, y aparentemente los procesos de selección dentro de un contexto de la administración pública no necesariamente a veces se dan en un contexto de transparencia, ¿no? Vamos aquí a algunas publicaciones, por ejemplo. Aquí es una convocatoria que se hizo en la PESME, donde piden un asistente administrativo para el despacho ministerial. ¿De qué ministerio? El Ministerio de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Asistente administrativo para el despacho ministerial. Y piden con secundaria completa. ¿Y cuánto están pagando? Vean ustedes aquí, 9.000 soles. ¿Okay? ¿Qué parece? O sea, un proceso de selección de la gestión pública donde piden asistente administrativo con secundaria completa y 9.000 soles. Así que todo lo que hemos estudiado nosotros, lo que hemos estudiado maestría, lo que hemos estudiado doctorado, etcétera, de nada nos sirve porque con secundaria completa podemos ganar 9.000 soles en el Estado. Vean ustedes, qué interesante. ¿Okay? Producto de este proceso de selección que ha hecho la PCM en su momento, luego hay un boom mediático, esto lo sacan en prensa, por redes sociales la gente empieza a ver y empieza a hablar, cómo es posible que sea este tema. Y entonces, como parte del proceso de selección, en la parte final, digamos, de ese proceso, lo que hacen es declarar desierto o la cancelación del proceso, dice. Entonces, en este proceso, CAS, lo que hace la PCM, luego de el boom mediático que hubo, los temas que se decían respecto a esto, lo que deciden entonces la entidad es declararlo desierto. ¿Okay? Otro proceso de selección. Para que no, a los que dudan de que hay transparencia en la administración pública, ¿qué tenemos aquí? Convoca otro proceso CAS, ¿de dónde? Otra vez la presidencia del Consejo de Ministros. Convocatoria para la contratación administrativa de un comunicador para el despacho ministerial. Comunicador para el despacho ministerial, correcto. ¿Y qué características ha de tener este comunicador para el despacho ministerial? Vean ustedes. Tiempo, mi experiencia profesional, 2 años. Tiene que tener en la administración pública 5 años y luego qué formación académica ha de tener. Ha de tener bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, dice. O sea, creo que me he equivocado, ¿no? Porque dice, el puesto que están buscando es comunicador,
pero el comunicador del despacho ministerial, pero la formación académica tiene que ser bachiller en derecho. ¿Pueden creerlo? Y no es tan solo eso, o sea, para dejarlo claro, un bachiller en derecho que además haber obtenido al menos un premio relacionado a la publicidad o campañas comunicacionales, trabajabas como prueba de objetiva de la calidad de su trabajo. O sea, gente que haga comunicación para el despacho ministerial, que sea abogado y que además haya ganado un premio relacionado a publicidad o campañas comunicacionales. Vean ustedes. ¿Okay? Y lo más simpático de todo es que el sueldo es de 14.500. Vean ustedes. 14.500 mensual, ojo, mensual 14.500. Así que igualmente, producto de el boom mediático, lo que pasó acá también, seguidamente, nuevamente, como parte de un proceso de selección regular, donde ya no se llega a cubrir la vacante, lo que hace en este caso la PCM, la Oficina de Recursos Humanos, es sacar otro comunicado declarando desierto y la cancelación del proceso. ¿Okay? Declara desierto entonces y te indica que esto ha sido cancelado también, cuando realmente es producto de un impacto. Y algo más cercano también es aquí en Lima, por ejemplo, en la municipalidad de Surquío. ¿Okay? Distrito de Surquío, la municipalidad piden igual un CAS. ¿Para dónde? Para la guardería, cuna guardería municipal. ¿Ok? Y el puesto es auditor. A ver, aquí seguramente entre las personas que están siguiéndonos en la transmisión vía Facebook o aquí en Zoom, para Encap, seguramente habrá un auditor a ver si se anima a postular acá, ¿no? Pero es un tanto difícil, ¿eh? Porque lo que piden, entre otras cosas, lo que están pidiendo aquí es auditor. ¿Ok? 1,72 m de estatura. Y en el número 4, vean ustedes que pide afectiva y cariñosa. Discriminatorio, ¿no? Porque ¿por qué no pone afectivo y cariñoso? Porque tiene que ser mujer. Y lo que piden es que sea una dama que sea afectiva y cariñosa. ¿Pueden creerlo ustedes? ¿Ok? Y esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico. O sea, piden para que puedan trabajar en la municipalidad de Surquío un auditor que sea 1,72 m. Porque si mide 1,71 m, no podría ingresar a trabajar, lamentablemente. Ah, y en el punto 5 te dice que sea alegre, como quieren tener un buen clima laboral, como la gente quiere ser pilas, lo que se llama el. Hay ahora la gestión de la felicidad, ¿no? Así que seguro piden gente alegre, pues. ¿Pueden creerlo? Y para que lo crean más todavía, igual hay otro proceso de selección, igual, pero ya no es auditor, sino en este caso es contador público, un CPC, colegiado, vigente, etcétera. Igualmente te pide 1,72 m, alegre y afectiva y cariñosa. Así que si es que entre el público que tenemos aquí por Facebook tiene alguien que es 1,72 m, alegre, afectiva y cariñosa, puede postular a la Municipalidad de Surquío. Entonces, toda la gente de Surquío ha de ser afectiva y cariñosa, ¿no? Y aquí hay otro proceso CAS todavía. Igual, siguiendo con la línea de proceso, ¿no? Aquí hay un proceso de selección de CAS, todo el mundo está con su currículum y el último es un colaborador de campaña, dice acá, ¿no? Y la señorita, a ver, el último de la fila, pase por favor, le dice a los otros, gracias, ya les llamaremos. Y esta figura, digamos, no es tan lejana de la realidad, o sea, no es tan chistosa, lamentablemente, ¿no? No es tan lejana en la realidad, puesto que inclusive el presidente de la República, la primera persona representante del Estado peruano, que él hace poco decía en una conferencia que él tenía que dar el ejemplo a los demás peruanos, tratándose de la primera persona, la que tiene el máximo poder en el Perú. En una conferencia de prensa donde todos los pudimos escuchar, decía que seguramente el señor Richard Swing había ingresado a trabajar, a dar servicio al Ministerio de Cultura porque había una persona que había apoyado campaña. Tal, tal, tal. El presidente de la República justificaba este proceso de selección CAS en la figura y en la persona de Richard Swing. ¿Okay? Así que
Sí, ciertamente los procesos de selección están ciertamente obnubilados por algunas malas prácticas como las que acabamos de ver, ¿no? Algunas malas, digamos, condiciones, malos temas, ¿no? Y justamente que les hacía referencia yo al señor Richard Swing, Ricardo Cisneros, dizque. Él, por ejemplo, hacía, para que lo contraten al señor Richard Swing en el Ministerio de Cultura, refieren que los términos de referencia para su contratación indicaban que tenía que ser una persona que sea un deportista, que haya calificado, que haya participado en algunos temas de deporte a nivel, de representatividad a nivel de deporte, y que sea artista además, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en el Perú pueden ser deportistas a un nivel de competencia internacional y que puedan ser artistas? Pocos, creo, ¿no? Pero allí contradice ciertamente todo lo que el Estado, a través de su discurso, nos dice una cosa, pero que en la realidad aparentemente es otra totalmente diferente, ¿no? Porque uno de los criterios que van a ver ustedes del proceso de reclutamiento, de selección de personal, tiene que ver con la transparencia, situación que a veces en otros contextos no se da. Tienen que ver con la equidad y tienen que ver con la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? ¿Y qué igualdad de oportunidades pueden ser para todos si es que para, como hemos visto en los casos anteriores en la PCM, para ser un comunicador social tienes que ser abogado y haber ganado un premio en comunicación? O sea, ¿esos procesos de selección, pregunto, están dirigidos o no están dirigidos? ¿Esos procesos de selección son realmente transparentes, transversales? ¿Son en ese sentido? Seguramente que no. ¿Okay? Lamentablemente, esa es la realidad y el mercado laboral, como les decía, se encuentra en una situación harto crítica, que hace que la mayoría de trabajadores que han dejado de serlo en la administración privada quieran trabajar en el sector público. Y en este momento el sector público es el más beneficiado respecto de las remuneraciones. ¿Por qué? Porque justamente ellos están percibiendo sus remuneraciones. Menos que el sector privado, seguramente a nivel, pero finalmente lo reciben, ¿no? En cambio, el sector privado, ¿qué es lo que tiene? El sector privado lo que tiene es licencia sin goce de haber, esto es suspensión perfecta de trabajo, tiene quiebra de empresa, tiene cierres locales, una serie de acciones que hace que efectivamente se vea color de hormiga, ciertamente, la gestión a nivel de recursos humanos y de recursos financieros en las entidades privadas, ¿no? Pero así está el mercado laboral. Esas son las características del mercado laboral actual que hace, como les digo, que la gente quiera irse al sector público y trabajar en el sector público. Okay. Hay un trabajo de investigación de Servir del año 2014, me parece que es el último que ha sacado, no más, y que dice que, por ejemplo, si yo tengo secundaria completa, si yo tengo secundaria completa y en el sector privado gano 1.000 soles, okay, atención con ese dato, ¿sí? Si yo tengo secundaria completa y en el Estado gano 1.000 soles, en el sector, perdón, en el sector privado, yo gano 1.000 soles, en el sector público debiera ganar 980 soles. Lo cual quiere decir que el sector público te paga el 98% del monto que recibirías en el sector privado. Siquiera, ojo, estamos hablando de secundaria completa. La investigación dice que si es que yo tengo superior completa, esto es universitario completa, lo que tendría, si yo gano en una entidad privada, gano 1.000 soles con superior completa, con universitaria completa, en el Estado yo ganaría 630 soles. Lo cual quiere decir que hay una desigualdad, algo que no es equiparable con las funciones y tareas que se desarrollan el Estado, el sector privado, digamos, ¿no? Esto es antes de pandemia, ya cambiaron las cosas, ciertamente. No creo que haya esa diferencia, el 64%, pero sí, de hecho, que igual, seguramente va a haber igual algunas diferencias, ¿okay? Así que la realidad va por ese lado. Si bien es cierto, el sector privado paga más a sus trabajadores, no siendo
Negado tampoco el hecho de que hay muchas entidades del sector público que están bien remuneradas, tipo SBS, Sunat, Indecopi, Seplan, etcétera. O sea, hay algunas entidades públicas que ganan mucho dinero también, dependiendo naturalmente del régimen laboral en el cual se encuentre, ¿correcto? Ok, entonces hemos visto mercado laboral actual. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, por el Facebook también, para poder responder de ser el caso. Igual al final vamos a tener una ronda de preguntas, pero eventualmente si tienen algo en la ruta, lo pueden comentar y lo podemos responder. ¿Ok? Entonces, mercado laboral actual, esas son las condiciones en las cuales estamos. Y como decimos, 3 millones de personas van a perder sus empleos, ¿no? Hasta hace poco, igualmente, nos decían que Hernando Soto, que es el candidato que va a la presidencia, Hernando Soto es una persona que postuló a al Premio Nobel de Economía, inclusive un pensador peruano súper bueno. Él decía que en el Perú iba a morir más gente por pobreza que por coronavirus. ¿Ok? Luego también el presidente del Banco Central de Reserva nos dice que esta declive económica que estamos teniendo en el Perú no la ha visto ni en sus peores pesadillas, lo hubiera deseado así, y que en los últimos 100 años no se ha dado esta baja del 12,5, que ha sido en el mes de junio, me parece, del PBI. ¿Okay? Y que estamos peor que en la guerra con Chile a nivel económico y a nivel de gestión económica. Así que ese es el mercado laboral actual, que nos dice también que más de 170 mil universitarios han dejado los estudios. Más de 170 mil. Y la tasa de deserción llegó al 18,6% en promedio, 6 puntos más que en el año 2019. ¿Okay? Y generalmente ha salido más gente de las universidades públicas. Raro, ¿no? Así que eso es lo que tenemos. O sea, ese es el impacto que está teniendo en nosotros en este momento el tema del coronavirus. ¿Okay? Mercado laboral actual. A ver, seguimos entonces. Vamos a ver ahora el proceso de reclutamiento de personal. Para ello, esta consulta. A ver, ¿cuál es la relación que existe entre el cuento de la sedienta y el proceso de reclutamiento y selección de personal? A ver si alguien me puede dar el alcance, cuál es la relación, la coincidencia que puede existir entre la cenicienta y el reclutamiento y selección de personal. ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de selección de personal y el cuento de la Cenicienta, les decía? ¿Cuál es la relación que existe en la selección de personal y el cuento de la Cenicienta? Y lo que tenemos aquí es que existe, por ejemplo, aquí, gracias Rosario, no había tomado en cuenta yo, es que en el reclutamiento y selección, igual que en la Cenicienta, lo que se busca es una persona que cumpla y que calce en el perfil. ¿Okay? Para eso hay determinados requisitos, para eso hay determinadas características que se tienen que ver de buscar y caja en el perfil. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí en el cuento de la Cenicienta, el príncipe mandaba a sus siervos, digamos, a visitar determinados sitios de reclutamiento y leían un anuncio, reclutamiento, fuente de reclutamiento. Indicaban que todas las personas tenían que acercarse a una fiesta, una reunión, para donde se le iba a dar tal o cual cosa, etcétera. O sea, en ese momento lo que teníamos era
esa condición en la cual iba a haber un proceso de selección, digamos. Y había personas que no encajaban dentro del perfil, como por ejemplo las hermanastras de la Cenicienta, recordarán ustedes que no encajaban en el perfil, pero que igual querían meterse ahí en situación y poder encajar. Cuando a veces mandamos un requerimiento personal, publicamos, hay mucha gente que trata de ingresar vacante, pero sin embargo no tiene las competencias, no tiene la experiencia o no tiene la carrera, etcétera, pero sin embargo siguen o buscan postular. Lo cual quiere decir que el hecho de que la gente quiera, aún y a pesar de no tener el perfil, sí lo siguen haciendo. ¿Correcto? Si al principio hubiera estudiado recursos humanos, seguramente lo hubiera hecho todo muchísimo mejor, a sabiendas de cómo es el proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Okay? Este proceso de reclutamiento y selección de personal, dado en el sistema administrativo y la gestión de recursos, tiene con tres criterios, digamos. Debería ser con tres criterios. Uno es cumplir los requisitos, otro es la transparencia y finalmente es la igualdad de oportunidades. Cumplir los requisitos, transparencia e igualdad de oportunidades. Esos son tres criterios que corresponden al proceso a fin de poder incorporarlos al servicio civil. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí, son estos tres principios sobre los cuales se basa para el proceso de reclutamiento de personal, ¿okay? O de incorporación al Estado, ¿okay? Entonces, pueda que efectivamente nos tiene a puro verbo, a puro discurso, como dice la colega aquí. Yo conozco mucha gente que trabaja en el Estado y no tiene el perfil. Sí, pues seguramente corresponderán a lo que hemos visto anteriormente acerca de corresponde a lo que hemos visto anteriormente acerca de las personas que no encajan en el perfil o los procesos he visto en los cuales obviamente están dirigidos. O sea, no hay otra forma de que eso pueda ocurrir. ¿Qué definiciones tenemos a efectos del proceso de reclutamiento y selección? Postule a aquella persona que postula un concurso público de méritos para un puesto. En el Estado no se llama proceso de selección, sino se llama concurso público de méritos. ¿Okay? Y todas las personas debieran de manejarse bajo esos tres criterios, cumplir los requisitos que tienen que ver con el tema de meritocracia, ciertamente también, y de apertura y de transparencia y de igualdad de oportunidades. Postulante es aquel que va a postular. Candidato es el que obtiene la condición de califica luego de la etapa de convocatoria y reclutamiento. O sea, tú mandas tu currículum primero y eres un postulante. Si es que luego que revisan tu currículum y ven que, bueno, sí cumples los criterios que te están diciendo, bacán, allí pasa a ser un candidato. ¿Ok? Y hay un criterio aquí que se llama el accesitario. Y el accesitario es aquella persona que quedó en segundo puesto, digamos. El proceso de selección se desarrolla, hay un ganador y ese ganador, hay uno que queda en segundo puesto, que es el accesitario. Y el accesitario, que es el segundo puesto, digamos, al momento que el primer puesto no quiera trabajar, no pueda trabajar o lo saquen en los últimos 6 meses, se va y ese accesitario toma esa posición. Puesto es el conjunto de funciones, responsabilidades, el perfil de puesto es el documento que tenemos bajo los lineamientos de servir que nos determinan qué es lo que tenemos que poner ahí, ¿no? Competencias, requisitos, habilidades, experiencia y otra serie de criterios para poder determinar y hacer cuál es el perfil profesional de la persona que va a ocupar dicha posición. Y la posición, cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto en un único perfil. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección para la gestión pública? Son dos grandes etapas: convocatoria, reclutamiento y evaluación. ¿Okay? Convocatoria y evaluación principalmente. Son dos grandes momentos dentro del proceso de selección de personal. Luego, en el proceso primero de la convocatoria, digamos, antes de que sea esa convocatoria inclusive, se cuelga en la página web del Estado donde se conjugan todos los procesos de reclutamiento de personal. ¿Qué página web es esa? Estamos hablando de la página web Talento Perú.
Hasta antes de la aparición de Talento Perú en la página de Servir, se mandaba todas las publicaciones, se los mandaba al Ministerio de Trabajo. Allí existía el Ministerio de Trabajo, centralizaba y operativizaba justamente aquellas posiciones que el Estado le estaba requiriendo. Ahora es a través de la página web de Talento Perú. ¿Okay? Entonces, primero está la convocatoria, donde previamente toda convocatoria, proceso de elección, publicarse en la web del Sistema Nacional del Empleo 10 días antes de iniciarlo. Primera etapa. Y segunda etapa evaluativa tiene que ver con la evaluación curricular, evaluación técnica o de conocimientos, evaluación psicológica y finalmente la entrevista. Es aquí la gente que ya pasa un proceso en este momento de evaluación curricular. Luego ha de tener una evaluación técnica para ver conocimientos que deben tener requeridos para el puesto y seguramente en el mismo momento se desarrollará una evaluación de psicológica y las personas que pasen estas etapas recién pueden pasar a la entrevista. ¿Okay? Y al final el comité de selección que se va a encargar de las entrevistas finales va a eliminar a cinco personas que van a ser las elegidas, del 1 al número 5. Cinco personas. Y son estos cinco candidatos que la entrevista final. Son cinco candidatos que pasan en la entrevista final para que el comité de selección los pueda determinar, saber y seguramente escoger en orden decreciente quién es mejor y quién es el muy mejor. Porque, como hemos dicho, si es que la persona no puede ocupar la posición, ingresa la segunda persona que está elegida, que es denominada el accesitario. Eso es lo que tenemos. Más a proceso de selección, hay unas bonificaciones. Quiere decir que yo estoy postulando en estado y yo puedo obtener algún beneficio siempre y cuando sea licenciado de las Fuerzas Armadas. Solo así. O sea una persona con discapacidad. Otorgan ciertos beneficios en la parte final o en la parte proceso, en la parte de la entrevista. ¿Okay? Si licenciado de las Fuerzas Armadas, una bonificación del 10% en la etapa de la entrevista. Para eso, naturalmente, yo debo haber llegado a la etapa de entrevista, ¿no? Porque si nunca llegué a la etapa de entrevista, no es que van a sumar para llegar, ¿no? Si llegué a la etapa de entrevista, ok, bacán, me ponen 10% de bonificación. Si soy persona con discapacidad, me dan el 15% sobre el puntaje final, siempre que haya obtenido un puntaje mínimo aprobatorio. ¿Y el puntaje final de qué? De la entrevista personal. ¿Okay? Realmente, ya hace 2 años, un año, ya no hay la bonificación, también se ha extendido a los deportistas calificados. Ya no son tan solo el tipo de peruanos, digamos, que van a verse beneficiados con estas bonificaciones, sino que son tres, y el tercero son los deportistas calificados que hayan tenido medallas en los Juegos, en las Olimpiadas o en Juegos Panamericanos, etcétera. Lo precisa muy bien. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí son bonificaciones que se entregan el proceso de selección en la última etapa, como dijimos, que es la etapa de la entrevista final. ¿Okay? Ahora, ¿qué impedimentos tengo yo para poder vincularme con el Estado? ¿Qué impedimentos tengo? ¿Qué condiciones se generan para evitar poder trabajar por el Estado? Primero está lo que se llama percibir la doble remuneración del Estado. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy trabajando, si yo trabajo en alguna entidad pública, obviamente no puedo trabajar en otra entidad pública. El sector privado sí puede trabajar en 5 empresas y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, en el sector público tú tienes que percibir nada más una remuneración. Si percibes dos o más remuneraciones, es una falta que estás cometiendo y te impiden poder laborar bajo esa forma. ¿Okay?
Otro criterio para poder no vincularse con el Estado es el nepotismo. Nepotismo quiere decir que yo estoy en una situación de poder en la entidad, puedo tomar decisiones respecto de la contratación de la gente y yo contrato a familiares cercanos míos, ¿no? A mi esposa, a mi hijo, a mi sobrino, etcétera. Si los contrato yo, tomando la decisión de contratarlos, por supuesto, estoy haciendo o ejecutando el delito de nepotismo y delito como tal. ¿Okay? Luego de eso tenemos también algunos otros impedimentos, como es que yo esté inhabilitado para ejercer la función pública, que yo esté en un registro nacional de sanciones de los servidores civiles y este registro nacional de sanciones me impida poder postular, siquiera, menos trabajar. ¿Okay? Y seguramente también otro impedimento es la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. ¿Okay? Esos son algunos criterios y algunos impedimentos para poder vincularse laboralmente con el Estado. Y es el área de recursos humanos el llamado a poder verificar estos temas. Hay un registro nacional de sanción de los servidores civiles al cual tiene acceso el área de recursos humanos. Y es recursos humanos, entonces, quien tendría que ver todo esto para poder, digamos, evitar que se filtre una persona que tiene imposibilidades o que tiene impedimentos para poder trabajar en el Estado. Luego tenemos algunas normas aplicables y cuáles son, en este caso, los principios del proceso de selección. ¿Okay? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza la pueden estar haciendo, ¿correcto? ¿Cuáles son los principios del proceso de selección? Un principio de esto es mérito, transparencia, igualdad de oportunidades, ya lo hemos comentado. Mérito es que la gente que está ingresando al Estado pueda permanecer en los puestos de línea de carrera y que tenga los réditos académicos, profesionales, personales, que le permitan desarrollarse de manera adecuada dentro del Estado peruano. Mérito. Transparencia tiene que ver con información relativa a la gestión del régimen de servicio civil, confiable, accesible, oportuna, ¿no? Tiene que ser abierto para todos, ¿no? Hace poco un colega me estuvo comentando que estaba participando de un proceso de selección para una jefatura y la convocatoria decía, van a mandar sus currículos hasta el día viernes 6 de la tarde. Y este colega, que es un poco desordenado, que es un poco relajado y un poco, le gusta trabajar bajo presión, mandó su currículum a las 5 y 55 de la tarde, o sea, a 5 minutos para que se cierre la posibilidad de que mandes tu CV. Manda su currículum. ¿Está dentro del tiempo indicado de acuerdo al concurso? Por supuesto que sí. Resulta que luego salió la publicación indicando a las personas que habían calificado, no calificado o descalificados de este proceso de jefatura y no sale el nombre del señor. Entonces, por un tema de transparencia y tal, se quejó, habló y todo, y al final la consultora, que era una consultora que hacía este proceso, sacó una lista indicando que habían tenido problemas con la recepción de los currículos, a través de su página web, etcétera, y sacaban una lista donde estaba el nombre de este colega. ¿Okay? Igualmente también tenemos aquí en este ejemplo, esta persona entonces, por un proceso de transparencia, como decimos, es lo que uno debiera de ser abierto para que toda la gente sepa los procesos que están siguiendo. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en el Estado. Y luego, igualdad de oportunidades. Les comento que yo estuve formando parte de un proceso de selección, un proceso de selección para la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República entonces buscaban gente que pudiera formar parte de un grupo selecto de auditores junior y que se les iba a. Para ellos habían tomado foco para poder contratar gente que sea joven y que sea del quinto superior de las principales universidades del Perú. En este proceso de selección que se desarrolló en la Universidad Ricardo Palma, recuerdo, en Surco,
Lo que se buscaba era justamente a estos jóvenes, y fue un señor grande, entrado en muchos años y con muchísimas canas, entró y participó del curso. ¿Lo podíamos sacar? El señor cumplía con los requisitos mínimos que exigía el puesto, que exigía el perfil de puesto que estábamos buscando. Sí. ¿Podíamos retirarlo y decirle, señor, estamos buscando joven, usted no es joven, es viejo? No. ¿Por qué? Por este concepto de igualdad de oportunidades. Donde aquí nos dice, ¿no? Las reglas del servicio civil son generales, impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, dice. Así que en ese contexto de igualdad de oportunidades, naturalmente al señor no se le podría haber dicho, señor, usted no forma parte del no está ni nada, sino que porque cumple con el perfil tiene que seguir. ¿Okay? La idea es que efectivamente ocurra este concepto de igualdad de oportunidades. ¿Okay? Tipos de los procesos de selección. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por el chat la pueden hacer normal. ¿Okay? Bien. Tipos de proceso de selección de personal. En el Estado, como ya les había mencionado hace a principio de esta conferencia, les había dicho que existen, no existen concursos o procesos de selección, sino lo que existen son concursos públicos de méritos. Y servir ya en un mediano plazo, seguramente van a existir lo que se llaman los concursos transversales o los concursos abiertos, ¿no? Pero lo que existe es los concursos públicos de méritos. Luego tenemos también hay unas formas de seleccionar y contratar personal a través del cumplimiento de los requisitos de leyes especiales, como son los funcionarios, como son los FAC, son los PAC, etc. Y hay contrataciones directas donde por personal de confianza, digamos, se tiene que contratar o se contrata de manera inmediata y de manera sin directa, digamos. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que tenemos son esos tipos de proceso de selección personal. ¿Okay? ¿Qué requisitos necesito tener, conocer para poder trabajar en el Estado? Como requisitos, yo tengo que tener pleno ejercicio de los derechos. Debo ser mayor de edad y aparte de ser mayor de edad, debo de tener mis requisitos en estricto. ¿Okay? Por un lado. Por otro lado, naturalmente, en este mismo criterio, debo de tener requisitos. Luego, debe no tener por delito dolosis en terma firme, no debe tenerlo. Luego, tampoco debo tener requisitos previstos en la Constitución que me impidan poder trabajar. Los impedimentos que veamos, no debo tener. Y luego, no debe estar inhabilitado en el Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Civiles. Realmente, ciertamente. ¿Okay? No debería tener eso. Y al no tener dichos temas, sí puedo acceder, digamos, a formar parte de las entidades públicas. ¿Okay? Eso es lo que correspondería para poder acceder al servicio civil. ¿Cuáles son ya dentro de un concurso público de méritos que es puntualmente un proceso de selección de personal? Entonces, ¿qué debería yo de tener? ¿Qué debería yo de hacer? Etapas del concurso público de méritos nos dice que la etapa preparatoria, convocatoria y reclutamiento puntualmente, evaluación y elección de la persona que ocupe la posición y su reemplazo, que en este caso sería una persona. Así que lo que tenemos aquí justamente va por ese lado. Etapas del concurso público de méritos. ¿Cuáles son estas etapas? Tenemos la etapa preparatoria,
convocar el reclutamiento puntualmente, evaluación y elección del candidato, de los candidatos que lleguen a la etapa final. A ver, etapa de concurso público de mérito, la etapa preparatoria es la solicitud del área y usuaria, ¿no? Si es, siempre y cuando hay una solicitud, un requerimiento, a partir de allí se va a activar recién el proceso de selección. Correcto, a partir de allí se va a activar el proceso de selección, por un lado. Por otro lado, está luego la designación del responsable o constitución del comité. Para los procesos de selección, el Estado peruano se tiene que hacer un comité. Okay, y se establece un comité, y a partir de establecer dicho comité es que se determina, digamos, las bases que se tienen que establecer para poder hacer el proceso. Okay, estas condiciones. Primero, solicitud del área usuaria, pida. Para eso habría que ver si es que efectivamente con el puesto vacante, además está estado muy importante por estos temas, porque caso contrario será harto difícil poder ejecutar este proceso de selección personal. ¿Okay? Entonces, lo que nos correspondería aquí es ver primero en esta etapa preparatoria si es que existe y está presupuestado. ¿Okay? Tenemos que corroborar con nuestro CAP, con PAP, o sea, nuestro CPE, tenemos que ver que si es que está o no requerido esa posición, si es que está abierta, si está presupuestada, porque en el Estado tú no puedes generar un puesto, tú no puedes aperturar una convocatoria de personal si es que dicho puesto no está debidamente actualizado y presupuestado. Eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Okay? Así que eso es lo que correspondería ciertamente poder desarrollar. Entonces, la etapa preparatoria, solicitud, luego que establecen, generalmente los comités o la constitución del comité que hacer este concurso público de méritos, generalmente, de hecho, que es el área de recursos humanos tiene que hacerlo. Luego está, además, también, aparte de recursos humanos, el área usuaria que está solicitando dicha posición. Y luego está seguramente planificación y un presupuesto como parte integral del comité, ¿no? Alguien de logística fácil también, para poder establecer cuáles son las bases que se van a desarrollar y no incurramos en hechos que hemos visto, ¿no? Esos hechos que hemos visto donde nos señalan, por ejemplo, algunas incongruencias en el sentido de tiempo de servicio, en el sentido de requisitos, hemos visto, ¿no? Que ganan exorbitantes sumas, como aquella persona que era secundaria completa y pretendía ganar 9.000 soles como agente. O aquel abogado que quería ganar 14.500, me parece, como consultor, como operativo, el área de comunicaciones. O sea, son a veces estas incongruencias que nos señala el Estado para poder trabajar de esa forma. Primero, entonces, el concurso de méritos preparatorio. Segunda etapa, lo que hemos visto, que es la convocatoria y el reclutamiento. La convocatoria, como ya había comentado, se refiere a el llamamiento, digamos, que se hace de las personas que puedan ocupar posiciones. Luego que se aprueban las bases, en este espacio se aprueban las bases y se define cuál es el perfil del puesto. ¿Okay? Se define qué características tiene el puesto. Es que tiene experiencia, formación, todos los requisitos, perfil de puesto, se establecen y se validan, porque seguramente ya están establecidos en el manual de perfiles de puesto de entidad, en el MOF, en el ROF finalmente, pero realmente aquí lo validamos ese perfil de puesto y aprobamos bases con el perfil de puesto. Entonces, en base al perfil de puesto, nosotros lo que vamos a hacer es la difusión de la convocatoria. Nos vamos a avisar a todo el mundo que tenemos tal o cual. Para eso, como decíamos, 10 días antes tendríamos que ponerlo en simultáneo en la página web de la entidad.
de la entidad y en el portal de Talento Perú. Antes existía dicho portal de Talento Perú, si no existía Servicio Nacional del Empleo, que estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. Ahora ya no se está a cargo del Ministerio, sino a través del portal de servir sea este servicio de convocatoria y reclutamiento de personal. ¿Okay? Etapa preparatoria, reclutamiento y convocatoria, donde yo 10 días antes de sacarlo, postular, voy a colgar que la gente lo puede estar viendo. De ello, tercera etapa del concurso público de méritos, tenemos la evaluación. Y esta evaluación se realiza en base a los requisitos del perfil de puesto. Entonces, yo tendría que elaborar mis sistemas, digamos, para que tendría que elaborar algunos sistemas como para poder ver la posibilidad de que la persona sea adecuadamente calificada, adecuadamente seleccionada. Entonces, en la evaluación, yo tendría que ver en base a los requisitos del puesto, qué voy a tomarle, qué le voy a preguntar, cómo determinar si efectivamente cumple o no los requisitos. ¿Okay? ¿Okay? Luego, entonces, tenemos aquí, y esta evaluación comprende como mínimo, decíamos ya, evaluación curricular. Estar efectivamente. Generalmente en este contexto de pandemia lo mandan nada más y después hay que ver la forma de poder ciertamente corroborar lo que uno está diciendo, ¿no? Y aquí el proceso es que de buena fe das cuenta de la información y se entiende que tu información es real, pero luego ya tienes que corroborar con documentación dicha información. ¿Ok? Entonces, evaluación curricular, evaluación de conocimientos o de habilidades y la entrevista final es la parte evaluativa. Y al final está la elección. Se define al candidato idóneo. En esta etapa se define al candidato idóneo. Como les decía, son cinco las personas que van a la entrevista final. Antes, normalmente, se iba y se hacía una terna. Y esa terna, naturalmente, estaba compuesta por tres personas. Pero ahora está, no externa, sino igual es una composición de cinco personas quienes forman parte de la etapa final del proceso. Cinco personas. Si es que hay empate, se elige al que haya obtenido mayor puntaje en la entrevista final. O sea, al final se puede dirigir estos procesos de selección, digamos ustedes, pues. En la etapa final, uno puede adicionarle puntajes a los de las Fuerzas Armadas y Policiales porque se lo merecen finalmente. Y puede estar ahí la diferencia también si contratan o no a tal o cual persona. Y también puede ver de que es un comité se ponga de acuerdo y contraten a tal o cual, también es posible. Preguntas, comentarios hasta aquí. Preguntas, comentarios. Entonces, hemos visto el proceso de mercado actual, qué características tenemos, qué condiciones tenemos a la fecha, cómo está el mercado laboral actual. Hemos visto qué es lo que hace que, cómo es la exigencia que está exigiendo el mercado en este momento para obtener personal. El tema de reclutamiento de personal, que es la primera etapa consistente en el llamamiento de la gente para que pueda ver. En la medida que tengamos más candidatos, naturalmente va a ser mucho más fácil poder hacer un trabajo adecuado en el sentido que voy a filtrar, voy a saber quién tiene mejor o mayor características y sobre eso lo voy a determinar. ¿Okay? Reclutamiento y luego estamos seleccionando. ¿Okay? A ver. Aquí tenemos un río. ¿Qué tipo de candidato, qué tipo de animal necesito para que pueda pasarse de esta parte
se pueda pasar a la otra parte del río y pueda subir, pueda bajar esta canasta de frutas. Okay, esta canasta de frutas, entonces, ¿cómo puedo? ¿Qué tipo de personaje, qué tipo de animal puede hacer esto? A ver, piensen ustedes, tiene que estar en este lado del río, tiene que pasar el río, tiene que subirse el tronco y bajar esta canasta con frutas y llevarlas acá, por supuesto. Díganme ustedes a ver qué tipo de animal ocurre en este tema. Entonces, ustedes díganme qué animal tienen, con qué características tienen el animal para poder hacer este trabajo, digamos. ¿Okay? ¿Alguno en particular? Tal vez necesitamos a un papagayo. Tal vez requerimos a un conejo, digamos, que tenga estas características. No. ¿Okay? ¿Qué es lo que un oso? Un oso puede ser, claro que sí. Rosario Fera, un oso, dice. Zulmar me dice elefante, seguro quería decir. Un felino, un elefante, un oso. Marrayero, ¿qué nos dice? Ok, digamos, sí, qué características debieran de tener, pero finalmente tal vez podía elegir o la persona que más al puesto que estamos buscando. Pueda que efectivamente sea un ciertamente o un mono, ¿no? Mono, ¿no? Más que un oso, inclusive, ¿no? Que pueden llegar y tener esa característica. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos como perfil, dependiendo de lo que nosotros definamos para poder llegar al objetivo de cubrir una vacante, dependiendo de ello, vamos a buscar y seleccionar. Vean este caso. Un proceso de selección, igual seguimos en la selva, ¿ya? Un proceso de selección de un guardia de la selva. ¿Okay? La misión del puesto es vigilar desde lo más alto de la copa de los árboles, el buen orden de la selva. Vigilar desde lo más alto de la copa de los árboles, el buen orden. Requisitos, no menos de 5 años de experiencia, labores relacionadas al servicio de vigilancia y habilidades con vocación de servicio. Igual, pareciera esto que es un proceso de el servicio civil, ¿no? Porque ponen principios transversales. Igual te ponen meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades, que como hemos visto son los tres principios que demanda el servicio civil para poder trabajar este. ¿Okay? Entonces, veamos quiénes se postulan. Esta es la convocatoria, ¿verdad? Este es el requerimiento, este es el reclutamiento. ¿Quiénes van a postular? Postulan entonces. Un mono, un delfín, elefante, una foca y un perro postulan. Todos tienen características físicas, empíricas, experienciales, totalmente diferentes. ¿Okay? Y lo que dice parece súper interesante, ¿no? Para una selección equitativa, vamos a hacer un examen a todos. Por favor, trepen el árbol. ¿Es posible hacer eso o no? ¿Es posible hacer eso o no? No, para hacer una selección activa, vamos a hacer el mismo examen a todos. ¿Okay? Y en este caso, ¿quién es el animal que ya el elegido? Como hemos visto, el objetivo es que vigile en el copa de los árboles a todo el campo, digamos, ¿correcto? ¿Qué persona, qué animal es que va a ser elegido? Naturalmente, como dice José Luis, el mono, pues. ¿Por qué? Porque une las características, porque en el perfil está determinado que sea el mono es quien va a subir y quien va a trabajar y quien va a hacer el tema. ¿Okay? Entonces, depende del perfil de puesto, depende de las características en particular que corresponden para que uno efectivamente pueda hacer esta situación y seleccionar a la persona que se adecue a este perfil de puesto.
Que se adecue al perfil de puesto. Entonces nosotros debíamos de tener un adecuado perfil para que con este adecuado perfil puesto podamos tener la posibilidad de seleccionar a una, en este caso, a una persona si quiere, pero que aplique al puesto que estamos terminando. ¿Ok? A ver un segundo. Estamos viendo el proceso de selección de personal puntualmente. ¿Ok? ¿Qué tipo de evaluaciones, qué tipo de procesos se llevan a cabo a fin de poder determinar una evaluación curricular, digamos? A ver, un segundo. Como hemos dicho, parte de una primera etapa, que es la convocatoria actualmente, y luego venimos a las siguientes etapas, que corresponden también a las etapas de evaluativas, ¿no? Y habíamos dicho que la evaluación tiene que ver con una evaluación curricular. Generalmente lo que pides, ya en contexto de pandemia inclusive, te piden que mandes una ficha con tus datos, producto de mandar la ficha con tus datos. Ellos lo van a revisar, van a ver si adecua al perfil, obviamente tomando en consideración que tú estás obrando de buena fe y tomando en consideración que es cierto la información que estás dando. ¿Okay? Comprende entonces aquí la revisión de la ficha de postulación con la finalidad de indicar el cumplimiento de los requisitos específicos exigidos. ¿Okay? Y de esa manera lo que va a hacer es otorgar puntaje en base a los criterios que están determinados. Luego se pasa en una segunda etapa ya a una evaluación de conocimiento. Para esta evaluación de conocimiento, lo que se busca es medir el nivel de información y conocimientos técnicos del candidato. ¿Okay? Si es que, no sé, según selección para un jefe de recursos humanos, seguramente necesitaremos hacerle preguntas relacionadas al tránsito de la ley Servir, cómo funciona el sistema administrativo y la gestión de recursos humanos de Servir, y todo lo relacionado al giro de su negocio. ¿Okay? Seguramente eso vamos a ver en un proceso de conocimiento, ¿no? Si soy secretario, ser seguramente en la parte final, pero me van a hacer una relacionada a etcétera. Evaluación de conocimientos generales específicos relacionados al perfil de puesto. Esas son algunas evaluaciones en ese sentido. ¿Okay? Luego, ¿quién es el responsable de hacer las evaluaciones? Es justamente hacer las preguntas y todo. Obviamente tiene que hacer muchas más preguntas. Es el área usuaria. No sé, pues tú necesitas 10 preguntas y le pides al área usuaria que te haga 20 o 30 preguntas, ¿no? Y sobre otras preguntas, de recursos, cuáles son las 10 que vas a aplicar. ¿Okay? Y establecer puntajes que van a ser determinados en este caso. Entonces, evaluación curricular, pasamos a una evaluación de conocimientos, y evaluación de conocimientos inclusive pudieran ser las evaluaciones psicométricas. Las evaluaciones psicométricas nos referimos a pruebas psicotécnicas, ¿no? Que tengan que ver con habilidades, coeficiente intelectual, etcétera. Y esta va aplicada psicólogo, colegio y habilidades. Yo hace puse un proceso de para la SBS, se cayó un proceso de persona, psicólogo, firmó los artículos, los temas, la selección, digamos, en esa habilidad. Se pueden traer bajo un proceso de selección porque el señor no ha pagado su cuota en el colegio de psicólogos. Sí se puede hacer y lo hicimos. ¿Ok? Pero, por ejemplo, entonces, en este caso sí es requisito
ese tipo de violaciones de Estado, que gente habilitada y, por supuesto. Y estas pruebas psicotécnicas a la fecha son a nivel digital, con todas las pormenores del registro para que no se puedan copiar, etc. ¿Okay? Sin embargo, casos de directivos públicos, gerentes, digamos, para relación psicométrica será proporcionada por Servir, se aplicará mediante un acceso a una plataforma virtual. Por otro lado, también hay determinados puestos donde existen pruebas de tipo manual motor, ¿no? Para poder, generalmente son operativos. ¿Okay? Luego está la entrevista psicológica. La entrevista psicológica en estricto, igual que la psicométrica en estricto, no, la psicológica en estricto no es excluyente. Quiere decir, si es que no la paso, me van a botar, me van a chotear, no. Si es que no paso, ah, mira, qué penita, te sirve como referencia, pero es que voy a dejar de participar del proceso de selección. No ocurre así. Para la evaluación psicológica, lo que se tiene que hacer es diferente para que en la evaluación de entrevista final, el pool el comité de selección pueda ver y pueda definir finalmente con quién se queda. Pero no es excluyente. Sin embargo, hay algunos casos como los de gerente de Servir o como los de la Contraloría. Yo participé de algunos procesos en la Contraloría donde se tomaba una exhaustiva evaluación psicológica y se determinaba que por patología, digamos, las personas no podían formar parte del proceso. Porque no estaban psicológicamente aptas para poder desarrollarse y eran separadas del proceso. O sea, hay algunos casos, son limitados, donde sí la evaluación psicológica tiene un peso fuerte y un criterio excluyente. ¿Qué quiere decir criterio excluyente? Que si es que no lo pasas, fuiste. Es lo que tenemos. ¿Okay? En otros procesos tipo de gerentes públicos, directivos públicos, sí, por ejemplo, se está como parte integral, si está como parte integral el proceso de evaluación de competencias, ¿no? Generalmente es para los gerentes públicos las competencias. Esto es lo que se da. Eso es lo que tenemos para los gerentes públicos. Y la evaluación de competencias es cuando, digamos, hay distintas características, un assessment center, una cosa así, para que, o sea, el assessment center es una estrategia para poder determinar si las personas que están postulando tienen determinadas competencias o no. Les ponen en una situación como si están ellos trabajando en situación real, ¿no? Les crean distintos escenarios y aspectos para que la gente se cree de que está en un determinado contexto y salga a relucir su personalidad. Y luego los psicólogos que están en el proceso de selección toman nota de los alcances que puedan tener, quién es el más líder, quién es menos líder, quién hace esto, quién hace el otro, y los evalúan, y sobre eso determinan quién va a pasar a la siguiente etapa. Igual en el proceso de selección de ejecutivos o directivos o gerentes públicos, efectivamente, lo que requieren ellos es, a través de las competencias, captar a aquellas personas que tengan y se afilen al perfil. Y si es que no tienes, porque no aplicas, entonces, buenas noches, los pastores, y ya no pasas el proceso. ¿Okay? Así que sí es importante, y en este caso resulta excluyente el proceso de evaluación de competencias para el servicio civil, para los gerentes públicos, principalmente. Vamos a ver aquí un ejemplo de una entrevista final, ¿no? Ya vamos a llegar en este parto, como parte del proceso evaluativo, la parte final de un proceso de evaluación es una entrevista final, ¿no? Así que vamos a ver un video donde luego que ya pasaron, como hemos dicho, la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos, la evaluación técnica, la evaluación psicométrica.
y ya hemos visto todo eso, así que lo que toca hacer en este momento es revisar y ver y hacer la entrevista final. Y vamos a ver unos ejemplos o un ejemplo de entrevista final, a ver si qué características tienen y vamos a ver este video y luego lo comentamos, ¿ok? Es una entrevista que se hace dentro de una convocatoria de lo que era antes el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Okay? Y estaban seleccionando vocales o personas representativas, abogadas, que pudieran desarrollarse. ¿Okay? Vamos a ver y luego lo comentamos. Plato típico, ¿cuál es el plato típico de Obra? Bueno, ahí es la sopa huachana, también es el arroz con ¿La qué? pato, sopa huachana, ceviche de pato, arroz con pato, en los ¿Cómo se prepara cómo se el ceviche de pato? ya, el ceviche de pato, bueno, el ceviche de pato, hay que conseguir pues que el pato sea criado en corral, en un corral, ¿no? Alimentado bien. Luego de ello se troza ¿no? El pato, se sazona con naranja agria, con limón y Ahora sí sé que demás. conoce, porque para muchos citadinos creen que ceviche pato es con limón. No. ¿Cuál es su plato típico del día lunes de Once Ahí está. Es el espesado. Él es pesado, muy bien. Entonces, sí se ha En realidad, compenetrado con la realidad de Montserrat. es el plato típico norteño, Muy bien. señor consejero. No, ya después le doy la receta a usted, doctor. ¿Se siente cajamarquina? Soy cajamarquina, doctor. Yo le pregunto si se siente cajamarquina. Me siento cajamarquino. Ah, muy bien. ¿Es de Buenos días. Cajamarca? Sí, específicamente de Chota y de una provincia muy pequeña que es Pacho. Los apellidos son de Cajamarca. Tradicionales de Cajamarca. Sí, son caciques, ¿no? De Rancho Abolengo los días, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, doctor? Mi cliente ¿Renunció? renuncié por motivos de índole familiar, puesto que había ¿Con una mucho frío, Puno? Además de ello, de la situación climatológica y geográfica. ¿Tiene churres? Todavía, recién me he casado hace poquito, pero poco. Churre es niño en Piura. Y las personas también bajas también sin churres también. Los dos apellidos son auténticamente piuranos. Churucaneños. Ah, de Churucana es mucho mejor todavía, porque es el paraíso del norte. Yo soy de Trujillo, usted también me conoce. Yo seguí de inicio un político de mucho futuro, después llegó a ser alcalde. Yo me imaginaba en la vida política. ¿El fiscal de la Nación puede ser reelegido? Sí, por el plazo de 2 años. Muy bien, tenía la respuesta de tal manera que se apuró a decirlo, está muy bien. Y dígame, ¿por cuántos años puede ser reelegido? Por 2 años. 2 años. ¿De dónde es usted? Yo soy de la provincia de Otuzco, departamento de la Libertad. ¿Cusco? Otuzco, Otuzco. Otuzco, Sí, de Libertad. Antonio Raimondi, cuando reconoce la idiosincrasia, el atractivo del callejón de Huaylas, tipifica a la capital Huaraz como pretensión, a Caraz como dulzura por el dulce que vende, y a Carhuaz, ¿qué le puso? Borrachera. Borrachera. Sí, se ha asimilado entonces la. Sí, es una tipificación de todo el callejón de Huaylas, ¿no? ¿Conoce Chanchamayo? Sí, por supuesto que sí. Chanchamayo está a 2 horas y media de Huancayo. Huancayo pertenece a la sierra de Junín y Chanchamayo a la selva de Juniato. Pero usted, su familia no es de Huancayo, sus padres. No, mis padres son de Hualgo, doctor, de distrito de Huancayo. ¿Dónde? No, yo soy huancaíno mismo, doctor. Ah, ya le gustó Lima. La postulación fue anterior, doctor. Muy bien, doctor. Dígame, ¿usted dónde es? Doctor, yo he nacido en la ciudad de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, Paraguas, Lima, doctor. ¿Y es de Huánuco usted? No, yo soy de la provincia de La Unión, departamento de Arequipa. Ah, de Arequipa. Bueno, pero estoy en Huánuco hace tiempo ya.
Yo casi 10 años estoy por Huánuco, señor consejero. ¿Ya no quiere Arequipa? Ya no, ya. Ya se nacionalizó peruano. ¿Conoce la realidad de Ica? Personalmente no fui, he estado indagando, pero no conozco. Ica es totalmente distinto a uno. En clima, idiosincrasia, en patrones culturales, comida y cuidadito. Sí, doctor. Justamente también ese es uno de los... También en belleza de mujeres. Ah, ¿usted es de Tacna, doctor? No, soy de Arequipa, doctor. De Arequipa a Tacna, de Tacna a Lima. Así es. Es arequipeña, ha estudiado en Arequipa, se desempeña en Arequipa, ¿ya no hay arraigo ya? No, sí hay, lo que pasa es que los hijos crecen y quieren venir a estudiar a Lima. Entonces... ¿Arequipa es una ciudad mejor que Lima? Comentarios, hemos visto un video de... cómo funciona, ¿no? El tema de cómo funcionaba aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura los procesos de convocatorias y los procesos de entrevistas finales, ¿no? Para poder tener vocales. Imagínese entonces, o sea, uno no tiene que prepararse sino a saber cómo se hace el pato, cómo se hacen esas cosas, o sea, en qué nivel estamos. Y justamente por eso es que seguramente al final se trajo abajo este Consejo Nacional de la Magistratura y se cambió por otro organismo que es el que está a la fecha funcionando, ¿no? Pero hay algunos casos en los cuales el proceso de la entrevista final, como lo que hemos visto aquí, no corresponde, ¿no? Aquí la colega dice, me parece poco serio. José Luis nos dice, ciertamente, pues, ¿no? Porque es en la etapa final, o sea, yo entendería, dentro de un proceso de entrevista final y un proceso de selección, sí tendrían que hacerse algunas acciones para bajar la tensión de los postulantes, ¿correcto? O sea, yo tendría que ver que el postulante no esté muy rígido, entre otros temas. Sin embargo, en esta etapa final, ya en la etapa final, o sea, obviamente coincido con lo que dice José Luis, no es poco serio que se traten estos temas como para bajar las tensiones, ¿no? Más aún si vemos que la entrevista final no es de una sola persona, sino son varias personas las que están ahí viendo, ¿no? O sea, medio raro. No va. ¿Ok? Dentro del proceso de selección de la entidad pública, dentro de un proceso de entrevista final como parte del proceso evaluativo, igualmente lo que vemos es, está en teoría, este proceso está orientado a analizar la experiencia en el perfil del puesto y profundizar aspectos de las motivaciones, habilidades y competencias del candidato en relación al perfil de puesto. O sea, uno va a evaluar si es que la persona reúne los requisitos finales para poder estar. ¿Okay? Solo acceden a una entrevista final los candidatos que superen el puntaje mínimo en cada una de las evaluaciones y de acuerdo al puntaje acumulado se constituyen los primeros 5 candidatos con mayor puntaje. No es una terna, como les decía. Son 5 candidatos con el puntaje, ellos pasan a la entrevista final. ¿Okay? La entrevista solo podrá ser efectuada por el comité de selección o el jefe de recursos humanos. ¿Okay? Es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Luego de que hemos ya elegido a la persona indicada para el puesto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer, en este caso, ya elegido la persona que pueda cubrir la posición a la cual estamos ofertando, lo que se hace es, se le dice, y tiene un plazo de 31 días calendario para asumir el puesto desde la publicación de los resultados. O sea, lógicamente te van a decir, necesitamos que vengas antes, una semana o semanas, pero en estricto, tendría hasta 31 días calendario para poder ocupar el puesto. Hasta el calendario. ¿Okay? Tras corto plazo, la entidad se encuentra facultada a contratar al famoso necesitario antes y en su defecto a declarar desierto el concurso público. Solo en estos dos casos, digamos, se podría manejar el tema. ¿Okay? Es que la persona no llegó el momento para poder hacerse. ¿Okay? Vamos a ver entonces, hemos visto ya el proceso de cómo está el mercado laboral, hemos visto el mercado, el tema de reclutamiento, el tema de la selección de personal, y vamos a pasar ahora
cómo se desarrolla el proceso, de selección de personal en contexto de pandemia, ¿correcto? ¿Cómo es que esto se está manejando a la fecha en estos contextos? A ver, tenemos aquí, por ejemplo, selección para contratación directa de CAS, que se está dando en los contextos de pandemia. ¿Okay? Pero eso es siempre y cuando hay que seguir un procedimiento, pero tiene que ver estos concursos de CAS en pandemia, en estado de emergencia, se tiene que ver con para establecimientos de salud donde tengan que ver prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID. O sea, todo lo relacionado al COVID se puede contratar de manera directa. ¿Okay? Pero, ¿cómo se hace el proceso? Se recepciona virtualmente los documentos, se recepciona la ficha de datos postulante, currículum, declaración jurada, etcétera, todo de manera virtual. Luego se verifica en el Registro Nacional de Servidores Civiles, Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles, donde el área de recursos humanos es llamado a poder colocar y a poder colocar, digamos, en tanto y cuando tenga un trabajador que tiene alguna falta de tipo administrativa, laboral, penal, judicial, etcétera, yo tendría que ponerlo en ese Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Entonces, un CAS se está postulando, yo lo chequeo, si es que está en el registro. Si está en el registro, buenas noches a los profesores y muchísimas gracias. Si no, sigue el proceso. Y el proceso consiste en que después lo van a verificar y que los jefes serán los responsables de dar las pautas mínimas luego ya de inducción a la persona. Y se estila ya en este contexto que la persona tiene que tener una inducción ciertamente limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se permite a nivel personal, a nivel face to face, el tema de distanciamiento está siendo bastante requerido en este momento. ¿Okay? Luego tenemos también aquí la selección para contratación directa de CAS, que tiene que ver también, como les decía, desde el principio, se presume la veracidad de la información. O sea, yo entiendo que lo que me estás diciendo es verdad, ¿okay? Y lo que me pones en tu ficha de postulante, lo que me pones en tus declaraciones juradas, es cierto. ¿Okay? Y lo que nos dice aquí es la constatación de falsedad o fraude en los documentos o la declaración jurada debe ser comunicada a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios y a la Procuraduría de cada entidad. ¿Okay? Pero se entiende que lo que tú me estás dando, indicando, es verídico y corresponde. Así que eso va por ese lado. ¿Okay? Luego, el proceso de selección en curso y nuevas convocatorias, ¿correcto? Igual dice servir que debiera tener estos criterios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades. Eso es lo que debiera tener, que son los tres criterios que se establece para poder determinar el tema de la inducción o de un adecuado proceso de incorporación al servicio civil. ¿Okay? En estas etapas, entonces, el proceso de selección se coordina con las áreas de tecnología e información, porque todo lo que se va a desarrollar aquí tendría que hacerse de una manera virtual, ¿no? Todo ya está virtual. Aquí nos dice, los comités de selección podrán hacerse de manera remota, formalizando a través de un correo electrónico que se envíe desde los humanos, donde se entran en copia todos los miembros de dicho comité. O sea, se tendría que hacer todo bajo el sistema virtual, se tendría que buscar todo bajo estos sistemas para poder, poder trabajarlo. ¿Okay? La convocatoria en estos procesos de coronavirus se tendría que desarrollar, registrar en el portal de Talento Perú, que lo que se había dicho, plazo mínimo de convocatoria 10 días hábiles de manera simultánea en la web de la entidad y en el portal Talento. Convocatoria directa es lo que hemos visto, el tema del CAS, sin previo concurso público, de manera inmediata lo convocas. Luego tenemos proceso de selección, cooperación. Existe otro sistema que es la cooperación laboral entre entidades públicas. ¿Okay? Medida excepcional donde los servidores de los regímenes laborales 276, 728 y 1057 CAS que no prestan servicios esenciales, pueden realizar temporalmente labores en entidad pública que realiza dichos servicios esenciales. Ok, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una entidad, pero no me mandan físicamente a trabajar,
porque no da la posibilidad y estoy en licencia con goce de haber. Entonces, a mí me interesa trabajar, pues. No me interesa estar en licencia con goce de haber, porque si estoy en licencia con goce de haber, en algún momento voy a tener que pagarle todos esos 7 meses que no he chambeado, voy a tener que pagárselo al Estado. Así que ahora me conviene trabajar. Entonces, si mi entidad pública, la cual yo estoy contratado, no me da la posibilidad de trabajar, yo puedo irme a cualquier entidad que se estén trabajando y que requieran personal, yo puedo irme ahí y allí poder trabajar bajo esta cooperación laboral entre entidades públicas. ¿Ok? Eso es lo que teníamos que hacer. Otra posibilidad dentro de este proceso de selección en contexto de coronavirus es igual la evaluación curricular, que ya la hemos visto, pero en pandemia, en contexto de coronavirus, se recepcionan los currículums virtuales, por supuesto, envían por parte del postulante la hoja de vida al correo electrónico, una plataforma virtual o lo que fuere. Luego, evaluación de encontrarse bajo la medida de trabajo remoto, se debería remitir por correo electrónico la evaluación y situación de cada postulante a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Okay? Luego tendríamos la evaluación de conocimiento psicotécnico, psicológica y de habilidades que hemos comentado. Estas igual lo que pide servir es ver, analizar pertinencia y necesidad de evaluaciones. Lo que te dice es, a ver, tú revisas si vale o no vale hacerlo. Revisas que es necesaria o no en este pandemia. ¿Ok? Entonces aquí dice, analizar pertinencia y evaluaciones, siendo sugerido que se apliquen solo si por las características del puesto es necesaria. Tomar en cuenta lo siguiente, para pruebas de conocimientos, dependiendo del puesto, aplicación de evaluación objetiva con preguntas cerradas a través de Google, Forms, Monkey, etc. ¿Ok? Evaluación de conocimientos, psicotécnicas, psicológicas o habilidades, igual bajo la misma línea de evaluación. ¿Ok? Luego tenemos a través, debería ser complementado, dice aquí, con seguimiento por videollamada mientras dure la evaluación, para verificar la identidad de la persona que está respondiendo y disminuir el riesgo de cualquier tipo de fraude o suplantación, que a veces hay malos servidores que lo hacen. Aquí interesante, videollamada a cada postulante para realizar una evaluación de conocimientos de manera oral. ¿Ok? Para pruebas psicológicas, psicotécnicas, habilidades, igual dice acá, no podrán realizarse de manera presencial, número uno, las pruebas psicológicas, no individual. ¿Por qué? Porque si es individual ya llamas a unos temas. ¿Ok? Dado que solo podrán usarse en línea. Igualmente aquí nos dice, ¿no? Dado que la norma no la requiere de manera obligatoria, no es excluyente, ya les había comentado eso yo, se recomienda analizar la pertinencia y necesidad, esto es, ver si sirve o no sirve, de este tipo de pruebas de acuerdo con el tipo puesto. Y la entrevista final, que ya le hemos acabado, digamos, es, por ejemplo, de acuerdo a las aplicaciones que uno pueda tener, previo a la cita, llamar, coordinar, el comité tiene que reunirse, tiene que ver si compete o no, y la entrevista final igual se desarrolla a través de Zoom, Skype o lo que sea. Y durante la entrevista hacer las preguntas y tal, y tener la previsión, ¿no? En esas entrevistas, por ejemplo, igual como si fueran de manera presencial, tú demoras, esperas 10 minutos y luego ya la das que no vino, igual en las entrevistas de tipo virtual debería ser lo mismo. ¿Ok? Aquí dice, ¿no? Al igual que las entrevistas presenciales, podrán darse situaciones donde el postulante no se presenta, por lo que se recomienda esperar los minutos de tolerancia consignados en base. ¿Ok? Bien, señores, hemos acabado la disertación, la conferencia el día de hoy, hemos visto lo que es el mercado laboral de trabajo y hemos disertado y hemos conversado respecto de lo que es reclutamiento y selección de personal y perfilado de manera puntual en la última parte cómo está funcionando este contexto en la situación en la que nos encontramos, ¿no? A nivel de coronavirus y a nivel de aislamiento social, cómo se está trabajando el tema de el reclutamiento y la selección de personal para las entidades públicas.
Tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, con toda confianza la vamos a estar resolviendo aquí. Bien, muchas gracias a ti, Yuri, Magíster Yuri Rengifo, por el desarrollo del curso el día de hoy. Así que, bueno, estamos ya en estos últimos minutos. Si alguien tiene una pregunta adicional o comentario también, pueden usar en la cajita de comentarios de Facebook, ¿ya? Para poder trasladar sus preguntas en esta última parte, ¿ok? Así que mientras van dejando también las preguntas, hacemos el boletín informativo o la información acerca de la certificación. Ahí está el curso que se ha desarrollado, reclutamiento y selección en la gestión pública, ¿ya? Y para la certificación pueden escribir directamente al WhatsApp, ¿ya? 951-4288-84 para la certificación digital o la certificación también con envío hasta tu ciudad. Bien, por aquí ya tenemos alguna pregunta. Vamos a compartir precisamente las redes sociales con ustedes para poder leer también. Ajá, perfecto. Aquí Vivian Vallejo nos pregunta, ¿crees que el proceso de selección con esta metodología virtual podría ser más transparente? Yo creo que no, ¿no? La verdad, yo creo que este proceso, si en situaciones normales, digamos, donde hay la posibilidad de poder presenciar físicamente, de tener más acercamiento al candidato, ocurre algunas irregularidades en este proceso de la virtualización del mismo, yo creo que un poco difícil que haya una situación transparente, ¿no? Me parece un poco difícil. Genial, Yuri. Efectivamente, pero bueno, es un cambio de transformación, ¿no? Hacia una nueva era. Bueno, más adelante, no sé si has visto ese escenario donde los robots entrevistan a los seres humanos, ya se está dando, están haciendo pruebas, donde el robot basado en la inteligencia artificial, en la información, en la data que le van alimentando, hace una selección, no sé si decirte precisa, pero ya parametrada sobre lo que están buscando, sobre el nuevo perfil, ¿no? Interesante. Pasa que la transformación digital todavía aquí en Perú va a llegar un poco más tarde, pero en general sí te da esa posibilidad de tener ese tipo de situaciones, ¿no? En la cual efectivamente, como dices, vamos cada vez más a dominar por la automatización y por el tema de los robots, ¿no? Eso se viene así de va a decantar nada más, ¿no? Así es. Y bueno, ese tema del coronavirus, la pandemia, ha traído también cosas buenas, ¿no? Así como también, bueno, algunas cosas que donde hemos visto también, Yuri, muchas personas que han estado en el entorno digital han sabido sobrellevar la pandemia, ¿no? Es decir, le han sacado beneficios, ¿no? Eso se ha visto también en profesionales y en empresas. Muchas otras empresas hasta ahora se ve todavía que siguen cerradas, ¿no? Pero mientras otras siguen trabajando, aprovechando el entorno digital, ¿no? No ha parado, ¿no? Y es justamente que es a través del entorno digital que ha ido que permanentemente se haya cambiado, ¿no? Hablan de transformación digital, pero el impulsor de la transformación digital no ha sido el Estado, no ha sido el gobierno, sino ha sido la pandemia, ¿no? Correcto. Finalmente. Sí, ajá. Aquí tenemos una pregunta, a ver, de José, vamos a compartir también con toda la audiencia. José Luis Fernández, gracias también, ahí está por la pregunta. Dice, ¿podría recomendar algunas páginas para practicar para el examen psicotécnico y psicológico para procesos de servir? No sabría decirte que existieran como páginas para poder ver el tema. La verdad no sabría. Uh-huh, perfecto, ahí está José Luis. Siempre, de todas maneras, los exámenes siempre van cambiando, ¿no? Siempre van cambiando, sí, para nuevos procesos. Y aparte existen algunos... O sea, la evaluación psicológica no determina, o sea, uno se muestra en la evaluación psicológica como es, ¿ok? O sea, uno no debe de falsear, ¿no? Porque inclusive las evaluaciones psicológicas te pueden descubrir que efectivamente estás mintiendo. O sea, una evaluación psicológica tiene que presentarse tal cual es y tiene que responder lo primero que se le viene a la cabeza, etcétera. O sea, tendría que manejarse en ese sentido. ¿Ok?
Claro, ¿no? Pero Evaluación no necesariamente se puede practicar para una evaluación psicológica, ¿no? Pero la psicotécnica, no he visto páginas que estén relacionadas a eso, la verdad. Genial. Yuri, ¿cómo ves de aquí a una perspectiva 5 años al tema de, precisamente el tema del día de hoy, reclutamiento, dentro del marco de la gestión pública? El tema de la transformación digital va a ser que esto seguramente, como tú ya lo habías adelantado, sea muy, muy fácil el tema del filtro, ¿no? Porque uno puede llenar sus datos en algún sitio y esta nube va a corroborar dichos datos con las entidades y con las empresas para poder verificar si efectivamente la información que está poniendo el postulante es real. Seguramente igual vamos a seguir haciendo los exámenes de tipo virtual con mayores precisiones y al final todo se va a mejorar, ¿no? Existía el reclutamiento 1.0, que es el cual consistía en que uno iba físicamente y dejaba su currículum y imprimía su currículum, lo llevaba, etcétera, situación que a la fecha ya no se está dando, ¿no? Ahora estamos en el proceso de reclutamiento 4.0. ¿Y qué consiste este reclutamiento 4.0? Donde todos los procesos, el proceso mismo de selección lo tengo en la palma de mi mano, ¿no? Y tengo en mi celular donde yo puedo interactuar de manera activa, de manera reactiva, y estoy interactuando con las entidades o las empresas que me están requiriendo, ¿no? Ese es el reclutamiento de ahora, del 4.0, ¿no? Y que te da la posibilidad para que tú antes cuánto te demoraba y cuánto te costaba por postular un puesto de trabajo nada más, ahora uno lo puede hacer por su celular, o sea. Y la chamba es para la gente que está del otro lado, ¿no? Para recibir todos los currículums, pero obviamente hay que tener un sistema almacenado donde te diga, este es el candidato por último. O sea, estamos muy bien adelantados y los procesos de reclutamiento y selección. Ahora, toda vez que el Estado es ciertamente sabe seleccionar a su gente, porque una cosa, como vemos, ¿no? Porque una cosa es lo que puedan verbalizar, lo que te puedan decir, todos los cuentos que te puedan hacer, pero lo real va por otro lado. Esa es la historia. Así que y ahora, Yuri, complementando también, ¿no? Lo que comentas, efectivamente es muy cierto, y con el cruce de información en esta transformación digital va a haber un cruce de información de tus redes sociales, de tus estados de cuenta, de, no sé, si has tenido, no sé, algún delito en la comisaría. Entonces va a haber un cruce de información donde yo en tiempo real voy a poder ver, pongo tu DNI, inserto tu DNI, y me va a dar una data, unos números, unas estadísticas de cómo es tu comportamiento, y eso le dice bastante a la institución donde vas a trabajar, ¿no? O sea, inclusive ahora a la fecha, en el sector público, servir y en la presidente de selección, entrevista final, revisamos sociales y googleabas el candidato. Ese nombre del candidato de forma tal que te salía. Hay gente que tiene cierta historia en las redes sociales y uno ve qué formación tiene, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho, etcétera. O sea, uno puede ver, ¿no? Aquí preguntando, porque yo soy una persona independiente, pero es social, ¿no? Y no tiene que ver. Pasa que la gente es íntegra, ¿no? Y debiera ser íntegra. O sea, no es que en lo laboral todo bien, soy una persona ecuánime, soy una persona responsable y profesional, y en mi vida personal soy todo lo contrario. No funciona así. Claro, o sea, uno tiene que ser íntegro tanto en su vida personal cuanto en su vida familiar, ¿no? Exacto, así que coherente, es, ¿no? Válido, así es válido entonces en este contexto que uno pueda revisar las redes sociales para ver a quién va a contratar, ¿no? Bueno, eso sí, eso ayuda bastante en realidad, como dices. Y se hace, mucho. Te digo, en la Contraloría se hace. Estoy seguro en otras entidades también se hace ese tema. Creo que es eso va, ¿no? Es eso van todas las entidades, a ver con quién estás trabajando, qué tipo de persona es, ¿no? Igual, ¿no? Uno se encuentra con alguien y revisa sus redes sociales para saber más amigo de quién, de quién, papá de quién. O sea, uno descubriendo así, ¿no? Exacto. Gracias, Yuri. Llegamos a la parte final de esta transmisión. Llegando a las 7 de la noche. Muchas gracias. Entonces nos estaremos reencontrando también en otra transmisión con otros temas también de gran importancia. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes y seguramente nos encontraremos en otro momento con ENCAP también. Okay. Muchísimas gracias y ya nos vemos próximamente seguros. Okay. Tienen acá mis redes sociales también, y hablando de redes sociales para que me puedan
contactar por aquí es Yuri Rengifo Rivas Consultor. Correcto, es Yuri Rivas Consultor, ese es público cosa de recursos humanos, de servir, etcétera, etcétera. Relacionado a recursos humanos principalmente, ¿ok? Genial. Listo, gracias, Yuri, entonces, gracias. Y me despido. Cuídese. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Bien, amigos, llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este tema de gran importancia, dado la situación que estamos viviendo. Entonces, un agradecimiento también al magíster Yuri Rengifo Rivas, ¿no?, que es especialista en recursos humanos. ¿Ya? Y para terminar, recuerden del tema del día de hoy, reclutamiento y selección en la gestión pública. Muchos ya se están certificando, así que también si estás todavía con la duda de certificarte o no, hoy muy importante es validar tus conocimientos hoy en día. Obviamente también se te va a enviar el video y los materiales que amablemente el magíster Yuri nos ha compartido, y se te envía al correo, ¿ya? Todos los detalles de certificación, inversión, envíos, etcétera, a través del WhatsApp. Aquí estamos sombreando el número. Bueno, y luego, ya en minutos, a partir de las 7:30, nos volvemos a conectar con otro curso también de gran importancia. Ya, ahora les comparto el siguiente curso. A ver, aquí está, y con esto finalizamos nuestra transmisión y nos volvemos a conectar. Atención al cliente en entidades públicas y privadas, ¿ok? Atención al cliente en entidades públicas y privadas a partir de las 7:30 también, ¿no? Es un curso que están pidiendo bastante en las entidades del Estado, ¿no? Por un tema de cambiar esa atención que a veces tenemos con los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, bendiciones, y nos reencontramos ya en minutos con el siguiente curso.